La política internacional ocupa un lugar central en la cumbre de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Y el tema más sensible es Turquía. Los jefes de Estado y de Gobierno deben decidir cómo responder a las prospecciones gasísticas de Ankara en el Mediterráneo Oriental. Para la canciller alemana, el objetivo es rebajar la tensión. Desde la presidencia alemana estamos realizando esfuerzos considerables en este sentido, ha explicado. Quiero subrayar que nuestra relación con Turquía es muy compleja y que la Unión Europea está interesada en desarrollar una relación constructiva con Turquía a pesar de todas las dificultades. Reiteramos nuestro apoyo a Grecia y a Chipre, ha dicho el presidente francés. Pero también tenemos que encontrar la manera para volver a entablar un diálogo exigente con Turquía. Para mí, son dos cuestiones emblemáticas de cómo debe ser la política de vecindad de la Unión Europea, reflexionada y exigente. Queremos previsibilidad, queremos más estabilidad en la región, ha dicho el presidente del Consejo. También queremos mostrar nuestra solidaridad concreta con Grecia y con Chipre. Es importante que nos comprometamos, que estemos dispuestos a participar. Hay diferentes opciones sobre la mesa y hoy tenemos la ocasión para decir claramente cómo debe ser la relación entre la Unión Europea y esta parte del mundo. Pese a todas estas llamadas al diálogo, el primer ministro griego cree que la Unión Europea no debe descartar las sanciones. Ha llegado el momento de que Europa discuta con valentía y sinceridad qué tipo de relación quiere tener con Turquía. Una cosa está clara, las provocaciones de Turquía o se expresan con acciones unilaterales o con una retórica extrema, y es algo que no se puede aceptar. En la misma línea se mueve Chipre, que ha condicionado las sanciones a Bielorrusia a que se adopten medidas similares con Turquía. Desde los países bálticos tratan de disuadirles. Ha pasado un mes y medio y todavía no tenemos la lista de sanciones. Los países bálticos ya hemos impuesto sanciones nacionales a Bielorrusia y también lo han hecho Reino Unido y Canadá. Considero que la no reacción de la Unión Europea es inapropiada. Más allá de la política exterior, los líderes europeos también hablarán de cómo hacer frente a la pandemia. Saben que la aprobación del marco financiero podría retrasarse. El Parlamento Europeo insiste en vincular claramente las ayudas al respeto del Estado de Derecho. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, insinúa que propuestas como esta podrían hacer saltar el pacto de recuperación que tanto costó negociar.